Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Gaming, yo soy Golgo. Hemos vuelto después de otro ataque de mi compañía de internet. Creo que se está haciendo un poco común eso. Ojalá que no vuelva a pasar. Esta vez vamos a Richigo, vamos a ver qué entidad es Donald Brown. Recordemos que ahora en octubre comienza el nuevo horario para el stream, para el directo, estoy hablando. Los días martes y jueves va a ser base a las 20 horas. ¿Ok? Igual que antes, 20 horas GMT, menos 3 horas Chile. Los otros días va a ser libre. Puede que tenga tiempo a la hora de almuerzo y haga streaming de New World o cosas así. Así que vamos a ver qué nos tiene deparado Donald. Sin más, comencemos. Por fin, estamos retomando el juego después de una semana, más o menos. Un poco menos quizás, con problemas con internet, como siempre. Pero bueno, estamos junto a Donald Brown, así que parece que va a ser un poco ruido este fantasmita. Consiguen que el fantasma pegue una vela, escapar del fantasma durante ataque y utilizar un crucifijo. Ok, vamos a ver si lo podemos hacer rápido. Asumo que es para andar en bicicleta esto. Vamos a saber exactamente esta... garage, ok. Está en el garage, entonces nos vamos a ir con una cámara, linterna potente por supuesto, y un EMF. Tomamos la cámara en la cabeza. Para tener un poquito más de... de visión cuando estemos completamente oscuros. Vamos a ir a prender las luces de inmediato. Vamos a ver si se manifiesta rápido Donald. Los Donald suelen ser rudos, así que... Hola, hola, llegué. Oh, subo acá. Oh, wow. Oh, y un hueso. Súper escondido el hueso. Ya. Está en 3, le gusta mover cosas. Vamos a dejar eso ahí. Vamos a prender las luces de inmediato. Por lo menos encontramos el huesito, nos faltaría encontrar la ouija. Podríamos ir a revisar el segundo piso. No, creo que primero vamos a revisar el subterráneo, después el segundo piso. Bueno, por supuesto vamos a pasar por acá. La ouija a veces aparece por aquí. Y esta no es una de esas veces. Ahí tampoco, no. Ya. Uy. Comandar en bicicleta, comandar en bicicleta. Vamos. Vamos a ver si pillamos la ouija por acá. Al parecer no hay nada, ¿eh? No. Ese sonido... No, no sé si es nuevo o no lo había escuchado, no. Pero fue raro. Ya, acá tampoco está la ouija. No. Vamos a revisar el segundo piso. Ya sabemos que está acá. Entre la cocina y el comedor. Sigue moviendo cosas. ¿Será un poltergeist? Vamos a tener que revisar eso. Si pillamos la ouija en alguno de estos lugares rápidamente sería ideal. Pero no siempre pasa. Capaz que no haya. Tenemos que revisar todos los closets. Que no se nos olvide nada. Ya, por acá tampoco hay nada. Vamos a ver por acá. Sigue moviendo cosas. Nada por ahí. Ya. Todo indica que no va a haber ouija, ¿eh? No. Ok, no hay ouija. Ah, al menos que está al fondo. Todavía puede estar al fondo, ahora que lo pienso. El primer piso. Corre. Es que sea demasiado tarde. Ya, vamos a prender ahí aprovechando. La ouija, el último lugar que puede estar es en la habitación del fondo. Acá adentro. Vamos a ver si es que está acá adentro. Y... no. Ok, no hay ouija entonces. A menos que se haya pasado, lo cual no creo. Esperemos que no. Uy, ¿en cuánto está eso? 3. No creo que suba 5. Vamos a dejar esto acá. Vamos a dejar esto aquí. Vamos a prender acá. Y la cocina. Listo. Lo bueno es que está en la entrada. Es bastante activo. Vamos a ver cuánto bajó nuestra sanidad. Espero que no mucho. No, es... hace cosas pequeñas, 81% de haber sido porque moví muchas cosas cuando estaba ahí. Crucifijo. Escapar del ataque. Vamos a armar una cámara de video. Siempre clásico. Vamos a llevar un libro y vamos a llevar un dot. Recordemos que tenemos la... la linterna ya, así que no debiésemos tener problemas para eso. Si lo ponemos acá mirando hacia allá, debiésemos
captar alguna cosa. Y esto ha movido más cosas en el comedor que la cocina. Sí, ha movido puras cosas en el comedor. Ok, dejamos eso ahí. Y dejamos esto acá. Vamos a apagar entonces. Uy, me equivoqué. Toco esta luz. Voy a ir a buscar más cosas. Ya, debiésemos poder ver si es que pasa algo. Está súper tranquilo. Esta cosa no es MF5, pero ni por si acaso. Y acá, ahí. Hay un orbe yo, ¿no? Parece que vi un orbe en el medio. Vi un orbe por ahí. Sí, hay un orbe, se ve levemente. Está como en la esquina, está súper escondido. Se cruzó algo ahí, ¿o no? Ah, interesante. Ahora no veo el orbe. ¿Fue idea mía? No creo. No, ahí está. Se ve súper leve. Está súper al fondo. Ya tenemos orbes y aparentemente un proyector DOT, ¿eh? No estoy seguro todavía de eso. Vamos a tener que llevar otro más de esto. Un proyector. Eso. Spirit Box. ¿Y qué más podemos llevar? Ultravioleta. Toco algunas puertas y apago luces también, así que debiésemos poder encontrarlo. Esto lo vamos a dejar prendido adentro nomás. ¿Dónde estás? A ver si se cruza algo. Estoy seguro que se cruzó algo hacia acá. Por aquí, así. Antes al menos. Ahora no veo nada. No veo nada. Vamos a revisar mientras tanto. Ok, no hay nada por allá. Con todas las cosas que ha tocado, encuentro difícil que haya tocado ni la ventana. Tocó acá también. Prende la luz. Ah, apagó todo. ¿Es temperatura bajo cero? Estoy seguro que hay temperatura, ¿no? Sí, hay temperatura. Ok, temperatura. Temperatura. Revenant Yurei Hantu. O sea, si es un Hantu, deberíamos ir a aprender. ¿Cuánto está esto? 3. No. Yo no creo que sea. Ok, se está moviendo. Es un buen ángulo eso, ¿no? Yo creo que lo vamos a mover un poquito. Ahí. Ya. Tenemos dos cosas y la verdad que no son muy buenas entidades. Son todas rápidas. Bueno, excepto el Yurei, pero no creo que sea un Yurei porque no estamos tan bajo de sanidad. Es un Revenant, un Hantu, sí, es un Revenant, un Hantu. Apagar una vela, podría llevar eso. Vamos a revisar acá rápidamente si pillamos dots. Y ahí se ve el orbe de nuevo. Vamos. Te vas a cruzar por el dot. No, parece que no es DOT. Recordemos que ahora el DOT se demora un poco. Antes pasaba a cada rato el fantasma. Ahora pasa como cada 40 segundos, 45 segundos. Ahí está, DOT. ¿Qué es? ¿Un Yurei? ¿Un Yurei? ¿En serio? Era como la última cosa que hubiese pensado. No estaba bajando tan rápido en nuestra sanidad. Considerando que estamos oscuras. Y estamos moviendo muchas cosas. ¿Y por qué los Yurei no mueven tantas cosas? Ok, estoy un poco confundido con eso. Vamos a prender esto. De hecho, podría llevar... Igual tenemos que escapar del fantasma. El crucifijo va a ser el último que vamos a hacer. Vamos a llevar la vela, vamos a llevar el encendedor. Esa va a ser nuestra mejor opción. Hasta ahora vamos como avión, ¿eh? Donald mueve cosas, pero no ha salido tan rudo. De hecho... Nuestra sanidad está bajando súper lento, encuentro. Ya. Apaga la vela. ¿Ese fue el fantasma? Vamos a tener que ir a ver. Ya, vamos a dejar esto aquí. ¿Te puede desaparecer? Eso tiene que haber salido como interacción. Sí.
¿Te puedes aparecer? Amiguito fantasma. Aparece, manifiéstate. ¿Dónde estás? Ya. Tuvimos la suerte que apareció al principio, sí. Estuve sin internet muchos días. Estuve jugando Witcher 3. No lo había jugado nunca y lo había bajado así como por si acaso. Y se puede jugar offline, así que Witcher me estuvo salvando la vida ahí. Vamos a llevar esto. Ah, fue el fantasma efectivamente. No lo sentí, fue todo tan rápido entonces. Entonces, escapar y un crucifijo. Quiero que se aparezca, sí, le quiero sacar una foto. Tenemos re pocas fotos. Mover estas cosas, podríamos sacar por interacción nomás. Vamos a dejar esto aquí. ¡Op! Ya. ¿Te puedes aparecer? Muéstrate. Muéstrate. Aparece. Manifiéstate, Donald. Donald. Eres el Donald menos violento que conozco. Todos los Donald entidades son rudos. Te gusta mover cosas nomás. ¿Te puedes aparecer? Tengo la duda si por acá hay temperatura también. Si no hay temperatura... No, no hay temperatura por acá. Significa que está en la cocina. Principalmente. Como movió las cosas acá al principio, podríamos decir que tuvimos un poquito de suerte. Que se mueve por acá también. ¿Te puedes aparecer? Donald. Donald, sé que estás ahí. Aparece, manifiéstate. Quiero una fotito. No seas tímido. Donald. Aparece, manifiéstate. ¿Dónde estás? Muéstrate. ¿Te puedes mostrar? ¿Te puedes mostrar? ¿Estás pensando? ¿Revisamos? Sí, revisamos para allá también. Ya, ok. ¿Te puedes mostrar? Muéstrate. Aparece. Manifiéstate. Si me ataca acá, es pésima idea porque va a aparecer probablemente en la cocina. ¿Dónde estás? Muéstrate. Aparece. ¿Dónde estás? Ok, no quiere atacar, no quiere hacer nada. ¿Dónde estás? De hecho, podría ir a prender las luces ahora que lo pienso, ¿eh? Me debe estar por atacar en todo caso. Ya, vamos de vuelta. Pero lo único que quiero es una foto. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Puedes atacar? Donald, Donald, Donald. Muéstrate. Aparece, manifiéstate. ¿Dónde estás? Se tranquilizó, esto es como la calma antes de la tormenta ahora. ¿Dónde estás? Me debe estar por atacar, de hecho. Muéstrate. Aparece, manifiéstate. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Estamos bien, ¿cierto? Con las pruebas. Tenemos proyector dots y tenemos orbe y tenemos temperaturas heladas. Sí, estamos bien. ¿Dónde estás? Muéstrate. Aparece. Manifiéstate. Amiguito, ¿estás por ahí? ¿Estás por ahí? Sigue moviendo cosas. ¿Te puedes aparecer? Aparece. Eso está en 4, ¿no? O estuvo en 4 por medio segundo. Muéstrate. Donald, Donald, Donald. Veo fantasma en la vía. Estuvo cerca. Pensé que había tomado el incienso y tomé esta cosa. Y tomé la cruz. Y ahora sí, vamos a estar más preparados. ¿Dónde dejé la cámara? La cámara la he tirado en algún lado. Escucha, acá está. ¿Te puedes aparecer? Ahora sí, aparece, botamos la cámara, tomamos... O sea, si llega a atacar, botamos la cámara y tomamos el incienso. ¿Dónde estás? Muéstrate, aparece. De hecho se apareció ya en...
en el comedor. ¿Dónde estás? Vamos a dejar abierto ahí. También nos puede avisar eso. ¿Dónde estás? ¿Eres viejo? ¿Eres joven? Vamos, vamos. Sé que te cruzaste por acá. ¿Te puedes aparecer? Muéstrate. No le sacamos nada, ¿cierto? No, ni siquiera intenté sacarle foto. ¿Dónde estás? Muéstrate. Aparece. Manifiéstate. No, no se quiere aparecer. ¿Quemó la cruz? ¿Me atacó dos veces? Ok. Claramente ya se puso violento, ¿eh? La cruz. Estaba entera recién. No me di cuenta cuando la rompió dos veces. Es hermoso. Ya. Estamos listos. Nos falta esto nomás. Estamos... Ah, no, po. Terminamos con eso. Era escapar. No era incienso durante ataque. ¿O sí? Pronto lo sabremos. Yo creo que estamos bien. Sí. Bien, 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 bien. Igual estuvo cerca. Si no es porque casi me equivoco, hubiese sido un fantasma rápido, muero. Donald Brown, entonces. ¿Qué tenemos? Tenemos... Evitar que el fantasma ataque usando crucifijo. Miembro del equipo debe escapar del fantasma durante un ataque. Que eso fue el que hicimos sin querer, básicamente. Consigue que el fantasma apague una vela. Sumado a fotografías de huesito, 3 estrellas. Interacción, 2 estrellas. Algo votó por ahí, de haber sido el tenedor. Y el fantamita, hermoso Donald. Una vida difícil, parece. Sumado a proyector dots, orbes espectrales y temperaturas heladas. Temperaturas heladas. Lo pronuncié bien, ¿cierto? Hace de Donald Brown un yurei. Un yurei que de hecho no nos bajó tanto la cordura. ¿Habrán hecho algún cambio ahí? Los yurei bajan súper rápido la cordura. Pero bueno, vamos con la victoria. Comandar en bicicleta. Efectivamente, era un yurei. $225, muy bien. 200 de experiencia, estamos 1288. 15 minutitos, no malo. Interacciones 33, eso bastante, ¿eh? Ataque fantasma 1. Eventos paranormales 1. No fue violento. Se comportó más como un polter o como un oni. No sé por qué estaban moviendo tantas cosas. Los yurei no mueven tantas cosas. Pero bueno, los fantasmas están medio raros ahora. Eso sería por ahora. Golofast, Golgaming. Nos vemos.